al documental de Peregrino a Turista, una maravillosa experiencia a través de la Ciudad Señora de Colombia. Acompáñanos en esta gran ruta. ¿Ustedes desde dónde nos visitan? Desde Jamundí, Cali. Jamundí, Jamundí también. Jamundí. Bienvenidos a Buga. Gracias. Gracias. Hola, hola, buenos días. Queremos extenderles la invitación para que conozcan Guadalajara de Buga. ¿Cómo están de tiempos en ese momento? No, la verdad, bastante ocupados. Es que vamos para la misa, pero muchísimas gracias. ¿Y después de la misa qué van a hacer? Pues la verdad, vamos a recorrer un poco, pero no algo extravagante, algo con la familia, a compartir. Bueno, dale, que esté muy bien. Estamos buscando unos turistas, algunas personas que hayan venido a conocer la Basílica. Desea acompañarnos en todo el recorrido y todas las experiencias que tenemos montadas para ellos. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue en la misa? Ay, muy chévere, una experiencia muy bonita. Bueno, tenemos algo espectacular para una pareja de turistas el día de hoy y deseamos saber si ustedes quieren acompañarnos en el recorrido. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hoy vamos a conocer Guadalajara de Buga, de todos sus momentos, estaciones gastronómicas, monumentos, centro histórico. ¿Nos acompañan? Claro, por supuesto. Vamos. Nuestros primeros puntos por el recorrido, vamos a realizar un tour en patineta eléctrica. ¡Genial! Siempre he querido hacerlo. Nos acompañará un gran amigo de la ciudad, quien nos llevará a varios puntos emblemáticos de nuestro municipio. ¡Súper! Bienvenidos a Bus Tours Colombia. Vamos a hacer scooters eléctricas, son unas scooters robustas, potentes, suficiente para todo nuestro recorrido. Entonces, pues pasen por aquí y les explico. Primero, la seguridad, ante todo. Es muy similar a una moto, se enciende y se apaga como una moto. Y aceleran a la derecha y ambos son frenos. Lo que vamos a hacer esto es que nos va a optimizar el tiempo de los recorridos o múltiples paradas. Todo el centro histórico tiene más de 50 manzanas, entonces vamos a tratar de abarcar la mayor parte de lo que es en interés turístico. Entonces, pues arranquemos. Ahora nos embarcamos en la historia impregnada en el corazón de nuestra ciudad, en el Parque Bolívar, conocido en otras épocas como el Parque de los Enamorados. Este tesoro arquitectónico de estilo neoclásico republicano se encuentra en la ribera derecha del río Guadalajara, entre el Puente de la Libertad y el prestigioso Hotel Guadalajara. Un encantador sendero bordeado por frondosos árboles que no solo invitan al sano esparcimiento, sino que también sirven como escenario para actividades culturales. El Parque Bolívar, un legado que perdura en la conexión entre el arte, la naturaleza y la historia de nuestra amada ciudad. Bueno, me les adelanté un poquito. Hoy vamos a realizar diferentes estaciones gastronómicas en Guadalajara de Buga para que vengan y conozcan. Como bien saben, Guadalajara de Buga es cuna de la cocina vallecaucana y hoy queremos que conozcan todas las delicias que tenemos. Ahora nos sumergimos en la serena belleza del río de Guadalajara de Buga o río de piedras, testigo silencioso de la historia y la vida que fluye a su alrededor.
Sus aguas cuentan historias ancestrales y reflejan la armonía entre la naturaleza y la comunidad. El río Guadalajara no solo fluye, sino que también conecta generaciones y culturas. ¿Están preparados para vivir la siguiente estación gastronómica? ¡Claro! ¡Claro! Totalmente. Cocina natural nos espera. ¡Vamos! Bienvenidos a Botánica. Gracias. En Guadalajara de Buga le apostamos a establecimientos que promuevan prácticas ambientales y fomenten la gastronomía sostenible. Estación gastronómica. Cuéntanos un poco qué encontraremos aquí. Hola Luisa, ¿cómo están? Bueno, están en Cava Montoro, Tablas y Vino, nuestro restaurante. Acá encontraron una propuesta muy interesante en un concepto sobre todos nuestros vinos, pero también acompañados de una excelente propuesta gastronómica enfocada en sándwich, choripán, bowls, compartir entre amigos, entre familia, entre pareja. De la rama al machacón, de la rama al machacón, bueno, vamos a cerrar con broche de oro. Nuestros turistas ya se encuentran en la mesa y vamos a degustar de un excelente punto de asados al barril. Acompáñenos. Bueno, ¿qué tal les ha parecido toda la experiencia? Ha sido una experiencia fantástica, de verdad. Buga ofrece una experiencia gastronómica, hacerla en patineta es algo que imperdible de hacer en esta ciudad. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Ay, sí, muchas gracias. Súper divertida. Guadalajara de Buga, venerada por la majestuosidad de la Basílica del Señor de los Milagros, alberga un tesoro aún por descubrir, un patrimonio cultural, artístico, arquitectónico, gastronómico y natural. Hoy buscamos trascender esa sombra, buscando diversificar y fortalecer la oferta turística de la ciudad, brindando una experiencia única e integral. En la travesía se ha forjado evidencia concreta sobre el impacto económico, social y cultural que una oferta turística diversificada puede tener en Buga. Este proyecto no solo aspira a cambiar la narrativa turística de Buga, sino también a sentar las bases para futuras acciones de desarrollo y promoción, inspirando nuevas miradas y despertando una sed de exploración. El viaje apenas comienza. Somos Guadalajara de Buga, donde la historia se entrelaza con la modernidad y la espiritualidad se fusiona con una gran diversidad cultural.